近接戦には確かに効果的だが、射撃訓練を怠る理由にはならない。Okay, bienvenidos a un nuevo directo de Snowbreak. Y bueno, hoy vamos a intentar hacer algunos, bueno, los eventos que salieron y el Hyperlink. Por cierto, a ver, ¿se escucha bien todo? Sí. Por cierto, me coloqué algunas cositas. Estoy experimentando colocándole al modelo algunas cosas como pues, lo que tengo en la cabeza y la calabacita. Y bueno, tenemos drops. Se han renovado, así que si habían obtenido los anteriores, pues ahorita pueden obtener más. Así que comenzamos de una ya. A ver. La neta no entré a ninguno porque quise verlo con ustedes a ver qué onda, aunque seguramente ustedes ya lo hicieron. Esto traté de entenderle, pero no lo entendí mucho, para serle sincera. Aumento en el daño infligido a los miembros de nuestro equipo cuando los objetivos enemigos tienen poca vida. ¿Hola, Anzu? Ah, lo que sí entendí es de que diariamente solamente te dan 3 llaves. Y creo que podías acumular hasta 21, tal vez. A ver, déjame ver. Vale, 36. Pues vamos a gastarlas. No creo que se pueda ir en donde sea, ¿o sí? Ah, no, sí. Bueno, estamos medio chetos, así que vamos a cualquiera. No sé si ir. Bueno, esta de prueba. No, voy con la mía. Uy, qué calor hace, por cierto, por eso me puse el huevito, porque yo creo que si me pongo un huevito en la cabeza se cose. Vale, el healer, porque no sé si aquí requiera curarme. Si usas uno, en las otras dos no las puedes hacer. ¡Neta! ¡Lol! Ah, pero entonces tengo que guachar bien. ¿Qué diferencia hay aparte de los bichos? Creo que es la única diferencia, ¿no? Vale, hay creo que puro sniper aquí, ¿no? Eso se nota un poco más fácil. Igual lo tengo que hacer, LOL. Ah, vale. Chale. Bueno, el frente 1 se ve algo potente. Así que no me deja ver los otros, ¿no? Vale, vale. Entiendo un poquito a lo que te refieres. Ah, vale. Aquí puedo llevar de... De hecho, me imagino, a ver si le colocaron o no. Así en sí, colocarle las debilidades y eso. Aquí con... De hecho, con escarcha aquí se funden los bichos, entonces. Aquí con térmico. Y con eléctrico. Sí, con eléctrico. A ver acá. Igual térmico y eléctrico. Pero debo de llevar escudo porque estos cabrones me van a reventar. Vale, voy a hacer el más difícil y voy a dejar el fácil. Aquí solamente voy a llevar el térmico, el que me dan de prueba, a la chica esta. Y a la Ciris. No sé, no creo que me haga falta más. Eso sí, le voy a intentar subir nivel. Bueno, se queda el 79. Yo nervios. Uno más. Usar de prueba no sirve, LOL. Hola, Junior. ¿Ah, sí? Ah, vale. Entonces... bueno, cinética no me acuerdo cuál hacía más daño. Pero de que baja escudos, baja escudos. Voy con Siri solamente, entonces... Pero no me la revienten. En teoría no deberían. Tiene escudo. Vamos a guachar.
Por cierto, ya saben, SR y SP activos. Por favor, viento, ya regresa. Te necesito. A ver. Ya empecé a armar la chermo y no me gustó esa huevada V. Chale. ¿Ves? Pero le ibas a preguntar a este de Dark, Drak, ¿no? Que él tenía creo que lo necesario para ese personaje, ¿no? Ya quemé el arma dorada XDX. LOL. Foto, Fey. La chermo no fritia acá toca. A la fritia, vale. De mi waifu no hablarás mal, no me sale tete. ¿Tete? Tengo tiempo, así, ah, sí, 1:26. Supongo que si es waifu, la llevas mucho, ¿no? Me interesa saber realmente ese personaje, cómo se bufea, porque no sé sacarle el máximo provecho. Y la neta sí me interesa usarla. Me parece un personaje interesante. La Fritia o Cherno Katoka. La Cherno. Creo que Junior dijo de que su waifu era la Cherno, ¿no? Tengo que deshacerme de los balaceros. No me sale la Cherno, la única 4 estrellas que no me sale. ¡Chale! Como siempre en los juegos dándote algo que no quieres. Vamos a hacerle el Hyperlin Anzu. No sé por qué te iba a decir Haru. Esa cosa me dio hueva el gameplay y un arma dorada la mandé al BXDX. Creo que no me va a dar tiempo. ¿Qué? ¿Ya estamos inclusivos aquí también o qué? Me dio tiempo, ¿no? Ah, vale, era defender nada más. Nice. Porque chucha hay tanto subfusil cinético si no hay ninguna Big Dude. ¿Ya ves? Ahí decía víctimas. ¿Qué onda con eso? Aumentan el daño infligido a los miembros de nuestro equipo cuando los objetivos enemigos tienen poca vida. Es como un debuffo, entonces. Te dan puntos cuantos más enemigos mates en el tiempo límite. Ah, vale. Ah, entonces me beneficia aquí. A ver. Bueno, creo que no tengo escarcha. O sí, a ver. Hola, Eva. Sí, en eso estoy. Llévate a Haru en la primera Wii, mueren de una habilidad Katoka. Sí, pero a Haru no la tengo subida a su arma. De hecho, la tengo nivel 40 el arma. Y es la de 4 estrellas. No le he podido sacar la de 5 estrellas, se rehúsa. De hecho, llevo... A ver, ¿cuántos? 44 y nada. A ver si con lo que farmé ahorita de los eventos, tiro a unos yolos y a ver si sale. Y aquí pues me los chingo con térmico o eléctrico. Más que nada eléctrico. Voy a llevarme a la... A las Benny. A ver, espero que pueda. Ah, vale. Es escuadrón. Toki. No sé si... Hola, señor. ...asegurado pa un subfusil de hielo o tirarlo al vi, que sea lo que Dios quiera que toca. Pues yo digo que te esperes. Tal vez venga algo chido.
Obviamente no ahorita, porque por suerte ya está establecido lo que va a venir. Puta madre, porque aquí no hay leak live. ¿Leak? Ah, vale, pues no sé por qué no lo han hecho. O a lo mejor ellos no colocan nada. Así me para que no se liquen. La skin de Fritia y aún así no me dieron ganas de usarla XDX. LOL. Pobre Fritia. Lo que noté que cuando usas la ulti te quedas la todo tieso. La cagué, pensé que era por tiempo o oleadas y era por cantidad de kill. Sí, yo también pensé lo mismo. No fuiste el único. Hasta que me lo dijeron aquí de que no, que pues es así. Yo, ah, no, pues wow. Vale, me voy a deshacer de estos de aquí. Ya pues, por eso no me gusta XDX, donde puede brillar en los jefes y donde te matan de un toque, no mames XDX. Y a pesar de que se coloca ese escudo, porque o sea, en la prueba guaché todo eso. Porque como he mencionado, no la tengo yo, así que no sabía cómo funcionaba ese bicho. ¡Sí! Es más, estoy subiendo la Fritia 4 estrellas pa' mi Yahoo XDX. ¡Bien! A mí, sinceramente, me gusta más la Fritia de 4 estrellas. Siento que no es tan tiesa. O sea, sí me llama la atención la de 5 estrellas, pero no sé. No es escudo, es reducción de DMG, no es lo mismo, Pling. ¿Cómo? ¿Si te pone como un escudito azul? ¿Te da un extra de vida? Katoka. No, ¿viste? Ah, bueno, no la tiene subida. No le puedes ver el potencial que tiene ahí. Pero sí, en la prueba te ponen el escudito ese azul. Y ese daño extra ya sirve, es como una Ciri's básicamente cuando activa su ulti. Que se pone esa cosa azul y pues aguanta más puntazos. ¡Ah, ya terminó! ¡Ah, me la estaba pasando bien! Andale, ponle memorias de escudos, ni le afeta XDX. Ah, obviamente no. No se la pones. Que nos dan para usar a Fritia está repotente, te cura más de 3000 y yo con mi Yahoo cura 1000, me humillo. Dale. La neta, no agarré ni a la Yahoo de prueba, solamente agarré a la Fritia. En unas, no sé si se me bugió o qué onda, pero no sé, me quitaba la ulti. Yo, ¿what the fuck? Oye, entonces, ¿cómo desbloqueo el otro? Se menciona que podría tener alguna enfermedad relacionada al Daywos que posee y mencionan un dato turbio sobre un ser al que se lo comen los cuervos, creo. ¡A la bestia! ¿Y cómo se desbloquea lo demás? ¿Nari? Yendo como tal y ya. ¡Hinche calor! ¡Me está asando! Un CPG 4 tiros, mate un güey y mire lo que me importa, la pose final y me gusto XDX. Ojito. A ver, ¿qué dijeron? Decido que... Ah, no, pues wow. No, pues chingo a mi Maye. Bueno, para los que estuvieron ayer, sabrán que hice directo de Infinity Strash, ¿no? Y bueno, el caso es de que ya ves que les dije que colocan copy por... Espero algún día mi Yahoo cure así, pero con homología, pero no cambia mucho. Por reproducirlas en cinemáticas estas de cafés, ¿no? Así como de pergamino. Y bueno, ahí es solamente porque dejé unos segundos esa cinemática, una cinemática que es de propia del juego, ¿sí? Y que era de patrocinio ese juego. Básicamente no Square Enix ni nada de eso, fue otra empresa. Y pues básicamente no van a poder ver la parte 4. Con eso resumo todo. Dijeron que no, pues, que la impugnación no podía ser válida y que sí, que chingue a mi cola y que...
el video 4 se perdió. O sea, la parte 4 del directo se perdió. Así de chingones. De hecho, lo que voy a hacer, pues ya que están de mamoncitos, voy a cortar esa parte y por mis ovarios que lo voy a publicar. Porque ¿qué es esa tontería? O sea, ¿a qué el chingado lo colocas en un juego que sabes que streamers van a, pues, streamearlo, ¿no? O sea, de hecho, hay algunos juegos que colocan para streamers, ¿no? Un modo de streamer para que no reproduzca música o cosa con contenido de copyright, ¿no? Ya te amo más, Life XDX. ¡Lol! Como ayer que me bloqueé el mensaje por una palabra que ni era mala XD. No, pero no, es de Twitch eso, la verdad. Es que como sabrán muchos, yo resubo mis directos a mi canal de YouTube. Para pues los que no les gusta esta plataforma y les gusta la otra. Y bueno, el caso es de que pues esa empresa dijo, no, pues tiene derechos de autor esas imágenes. Y dejé el video. Me tiene impugnación porque dije, no, pues, o sea, les estoy promocionando, cabrones. Bueno, no a ellos directamente porque, como digo, no es el pedo con Square Enix, es con otra empresa que trabaja con ellos. Pero sí, nena, tremenda emperrada que me acabo de dar. Ahorita creo que me voy a poner otro huevito. Bueno, no sé si se pueden poner doble. A ver, déjeme ver. El huevito. No lo encuentro. No, parece ser que solamente se puede poner uno. Pero sí. Pero básicamente así. A ver, déjenme leerlos porque con la pesetada medio se me nubló la mente. Así que básicamente el Daywolf ese puede ser como un síntoma de zombie o algo así. Yo ni la usé, pegué 4 tiros, maté un Wii y mira lo que me importa la pose final. Lo malo de traer juegos de anime y tengan animaciones es lo molesto. Neta que sí, o sea, y es un hinche juego que tiene el 70-80% de pura animación. O sea, cinemática, que diga. Oye, ¿no se desbloquea? No entiendo. Se dice que al ser manifestaciones tienen problemas psicológicos y físicos. No comprendo el evento, ¿eh? A ver, déjame leerlo. El talón de fondo de crisis es una operación. El talón de fondo de la crisis tiene 3 niveles de peligro. Ah, a ver. Vale, o sea que tengo que llevar 2 para que le dé. Para desbloquear, creo debes completar las submisiones. Wii sí hará el coupling. Sí, de hecho hace ratito te pregunté si íbamos a hacerlo, pero me ignoraste, no me respondiste. Y sí, no, es una pesetada, la verdad, ¿eh? O sea, es patrocinio, o sea, tal cual, aceptado por la misma empresa. Y para que otro tercero me venga a molestar, como que, ¿qué onda? No, menos mal que al menos. De hecho, voy a lo mejor quitarlo esos directos del Twitch. No quiero también. Estaba que viendo la arma que queme y me arrepiento XDX. Ay, te digo. Por explosivo.
Al menos las cinco estrellas Son nunca. las que están alrededor de donde estás el nombre frente 2. Son las que están alrededor de donde estás. ¡Ah, vale! Estas, ¿no? Ah, vale, ya. Ya decía yo, ¿esta pa cosa para qué sirve? Aumenta la velocidad de disparo. Ok. Ay, pero lo malo de que ya me consumí de cierta forma uno a lo Wii, ¿verdad? A ver, vamos a ir en chinga a hacer eso. Aquí también ¿Dónde estás? me Estás agarran al los primer personajes. todos los frente. Sí, se me hace que voy a hacer eso. De hecho, ah, iba a hacerlo ahorita lo de quitar esas partes del directo y pues ni modo, va a estar mucho. Pero no tengo la cuenta abierta en este navegador. Ya lo hago a La rato. que me dio curiosidad por subir es la gatita egipcia Plink, que es hielo y me llama la atención Plink. De hecho, creo que Praba también había llamado la atención la gatita esa. ¿Vamos a hacer el Hyperlink ahorita o más a rato? Lo digo para si no ir al evento. Yo que XD. Ah, que te había llamado la atención a Mauxir. La peseta hasta me dio dolor de pulmón. Ahora me Yo doy aquí ando cuenta. ca toca. ¿Y Drark no va a venir? ¿O ya lo hizo? Bueno, ya me alegró un poco esa canción. Los diálogos de la Mauxir está potente hasta quiere caldear XD. ¡No! Ah, no, ya lo hicimos en domingo, pero es pa ayudarte ca toca. Ah, vale. A ver, dame un momento solamente. Voy a guachar algo aquí. ¿Cómo está esto? Ah, no era nada importante. Pues vamos entonces. Y pues no sé si alguien quiere unirse. Los que estén presentes. Me siento más a Invita gusto entonces con Katoka. Fanny. Porque esta hasta que no le suba su arma. Es que no quiero subir el arma. Siento que me puede salir ya el arma de 5 estrellas. Voy a llevar a la Fanny. Ella, por ser una Ah, manifestación pues que lo cierto. piensa que no es humana y quiere saber más de los humanos, por eso quiere caldear con el analista XD. De hecho, sí, como que la sentía así como medio coqueta. A esa tal Laffy siempre la veo ahí, o bueno, lo veo ahí, y no sé quién es, no sé si es alguien que está aquí en el chat o qué onda. Me gustaría que aquí colocaran los emotes. Ah, se unió rápido uno. Ah, ya se me está pasando lo pesetada. Hijos de su chinga, todavía me dicen, no, sí procede. Y yo, hijos de su chinga, ¿pero por qué? Cuando le hablé la primera vez dije que qué cosas me está diciendo esta XD. LOL. Yo en la beta sí le usé, pero no le entendí la neta y ya aquí en normal ya ni la pelé, como dirían. Daño eléctrico. Se está moviendo, sí.
esta cosa morada, ¿qué onda? Se ve raro. ¡Lol! Quiero una subfusil. Ay, todos vienen por acá. Una subfusil de escarcha. Pues no logré encontrar los rivers del diente azul. Ahí te dejo de tarea. Eso ahí mi ex Vivi. Ahí lo voy a guachar, pero pues. Sí, ya mañana en la mañana ahí a ver si te dejo el mensaje de que si encontré o no. Pero yo diría que esa vaina ni se le moviera, porque no vaya a ser que. Que de por sí las computadoras siempre se vuelven locas de la nada y se le mueva eso. Pero bueno, ahí voy a echar un tutorial. What the fuck? ¿Todos vienen de aquí? Hoy subí dos, tres TikToks, creo. Y uno pegó bien hardcore y hasta me sentí rara. Porque fue de chill. Al menos los TikToks yo los hago de chill. Pero usé el audio de un niño. Creo que era un niño. O un muchacho, no sé qué era. Pero es que me pareció tan gracioso. Dije, na, este audio se tiene que usar sí porque sí. Se empecetaba. ¡Uy! Se empecetaba de una manera bien hardcore. Que yo al menos en público no me puedo empecetar de esa manera, pero este niño de plano estaba bien empecetado. Uy, me traspasó. Ay, no la cargué. Últimamente me están saliendo muchos minijuegos del TikTok y es lo que estoy haciendo de videos básicamente. Ay no. Me parecen muy entretenidos. Eso sí, los tengo que repetir un montón de veces porque no se pueden pasar de una. Cada que dices eso no paro de pensar en la moneda del Resident Evil 4 XDD. ¿Cómo así? Ah, vale, lo que me está llegando en los mensajes ese de el drop. Ya decía yo, ¿y esa vaina de dónde me la dieron? ¡Eh, what the fuck! ¡Pero cállate! ¡Eh! ¡Te puedes salvar, mira! Se llaman pesetas XD. ¡Ah, vale! A mí se me pegó lo de... Nunca la había escuchado. Es que como el SP, al momento que tú dices... básicamente emputado. Dice empecetado, por eso de ahí salió mi palabra de empecetada o empecetado. Emputado. No, pero a ver, déjame ver. ¿Cómo escribo? Vale, aquí. A ver si me lee. Creo que no me va a leer. Porque tengo para que no se me escuche. ¡Ay, aguanten! ¡Esperen! Bienvenido, Sigma Dreidel. Pero sí, no se escucha, pero más, básicamente así. Y el SP va a decir empecetado. No, pero escríbelo así como yo lo coloqué. Iba a decir el empecetado. O al menos así yo la entendía. Y pues ahora para todo, en vez de decir la palabra como tal, digo empecetada. Que suena gracioso y no sé. Lo que eras mías. Empecetado. ¿Ves? Y me di cuenta porque en el directo de Snake siempre pongo pues eso, pero en mujer. Y y me daba mucha gracia, como decía. Empecetada.
Por eso de ahí salió el empecetada, empecetado, empecetadas y así. No sé, estoy pensando si... ¿Ya ves? Estoy pensando si subir de una hoy la parte que me faltó del juego ese o de plano ya dejarlo morir y pues terminarlo sola. Pero bueno, a lo mejor ya no lo suba en YouTube esas partes, vaya. Y yo que creí que era de por allá, por tu tierra, Exi. No, no. Aquí por mi tierra les vale cheto, ¿eh? Aquí sí te dicen las palabras como son. Pero a mí no quiero sonar tan grosera y pues quiero de cierta forma innovar. Bueno, a mi modo, ¿verdad? Bien pinche rara, pero bueno. Ay, no tengo. Bueno, le tiro la ulti ya que está ahí. Y eso. Ahí se movió. Es que tarda muchísimo. A ver si me siguen. Ah, pero ya se quitó esa vaina. En el feed tengo que colocarles de que, por favor, que cargue más rápido esa vaina. Que todavía fuera un golpe directo, pero pues es golpes por tic. Ah, esa canción, ¿eh? La verdad que sí tardan mucho esas animaciones. Sí, creo que de hecho la de Chengxin es la que más demora. Todavía se parará el tiempo, pero pues no. Mejorar de nuevo, sí. Eso y mejorar los modelos. Fíjate que los modelos sí han recibido mejoras, ¿eh? En el Wii es live. Me mandó solicitar random. ¿Es live? Ah, bueno, también, pero ella al menos mete el pesetazo... grande. Oye, niño, si vas a entrar, vas a entrar. Chengxin tiene la animación del juego de ayer que se tarda en ultear XD. Y menos ropas en los modelos XDD. ¡Lol! Pues de hecho, si te das cuenta, lo han hecho, ¿eh? Porque al menos creo que la... creo que era a la Feni. Se le ven los calzones. Ah, por cierto, no sé si han visto por ahí noticias así de premios o más bien de lo que han ganado algunos juegos. Y en el Nike se ganaron 12 millones o algo así de la colaboración de Lanier. Y en la noticia decía de que pues recibió 12 millones el juego para pervertidos y el... Pues el dueño de Nike se quedó así como con la cara de que, ok. Lo tomo, pero me ofende. Imagínate, 12 millones así por la cara. Uf. Por unos cuantos potillos ahí. No, hombre, yo creo que si esas skins las hubiesen hecho más provocativas. No, hombre, si van a llenar más de 12 millones. Pero le tuvieron miedo al éxito. Porque lo meritaba, o sea, porque... Siempre se le vio hasta en Albeta. Sí. Pero sí, si le hubiesen... 12 millones de degenerados XD. ¡Lol! No, de hecho, de haber muchos, pues... gringos que debieron de haberle metido bastante plata para... Bueno, de hecho, yo tengo a... Creo que es un gringo, no sé de dónde sea. Pero bueno, tiene a la 2B al máximo. Creo que la sacó más de 7 veces. Tiene el marco ese especial. Yo dije, ¿cómo se obtiene ese marco? Y era de que creo que te tienes que salir 7 o 8 veces ese personaje. O sea, básicamente la tienes que tener al máximo de los máximos de los links. Y no sé cuántos sean, pero creo que sí son más de 7. Pero es una cosa bárbara. Yo quedé loquísima. O sea, porque una de dos tuvo mucha suerte o no sé. No son degenerados, son personas de cultura de arte visual. La neta que se armaba una PC XD. Sí, yo creo que se debió de haber gastado un chingo, ¿eh? Pero bueno, mientras sea feliz el chico, todo bien.
Yo, la neta, si yo tuviera lana, sí sería así, ¿eh? Tener al personaje que me gusta subido a tope. Al menos trataba de hacer eso en el Unite. O sea, en el Unite trataba de tener todos los pases de los Pokémon que me gustaban. No es lo mismo, pero pues, los pases no es que cuesten baratitos. Y no solamente era de comprarlo, ya era, tenías que pues subir obviamente el nivel del pass y todas esas vainas. Te quitaría la tarjeta para que no gastes a lo loco XD. ¡Lol! De hecho, sí, me tenían que cuidar bastante porque, no sé, me volvía loca gastando. Resistencia máxima, aumenta el daño de habilidades contra escudos. Sería una tipo Rubén. Porque pues si al final el juego ya no me convence, pues lo voy a dejar ahí. Pero pues básicamente el dinero invertido que donde lo reembolso, que pues obviamente ya fue, ¿no? No me como en el Genshin, no me si yo hubiese tenido una pasta. No, hombre, mi tardán le lo subo al C6. O se me quedó, creo que al C3. No estoy segura. Este daño de habilidad es básica. Yo siempre he considerado, si tienes lana, aprovecha. Obviamente no te quedes sin comer, ¿verdad? Primero es la comida y luego ya cosas de diversión como juegos o cosas así. Cómo me encanta cómo canta esa chica. Creo que se llama Billie. O no, no sé si es la otra. Esa, la otra siempre se me olvidó el nombre. Pero canta tan angelicalmente que te quedas loquísima. O bueno, Que loquísima aprende en a este no caso. meter dinero porque después se vuelve algo adictivo o que lo haces ya porque sí y después te das cuenta de todo lo que gastaste, pero como dicen, cada quien hace lo que quiere, yo solo doy mi opinión que antes metía dinero. Yo al chile ya no le quiero meter a los gachas XD. Lol. Pues sí, de hecho. Yo en lo personal, en cada juego suelo durar al menos, o sea, si me gusta mucho, duró unos 3-4 años. Ya de ahí, pues no sé, si algo no me convence, los eventos o cositas así, pues obviamente lo abandono. Y si voy a volver, pinche bicho se movió. Ah, no, mira, sí alcanza a darle. Este juego al menos me gustó mucho. Y sigo teniendo altas expectativas de que en algún futuro le añadan más cositas chidas. Yo siento que van por un buen camino. Pero siento que deberían de añadirle más niveles al pase. De hecho, creo que en el Honkai le van a añadir 20 niveles al pase. Que por cierto, tengo que también farmear ahí. Y que necesito a esa Albina. La necesito. Sí, él está Eso es un rey. verdadero endless mode. Endless mode, ¿cómo así? Sí, va a ser hasta el nivel 70. Le han metido también muchas mejoras al Star Rail. Y eso de que me guardaran mi tarta, la neta que guau, ¿eh? El pinche Genshin me robó dos tartas, cochinos. Oleadas infinitas, no como las 24 que pusieron en este evento. También, a lo mejor en un futuro. La Amy quedó traumado con el mono de Honkai XD.
Ay, sí, ni que lo digas, hinche mono. O sea, me aplastaba y me deleteaba el bicho. Y hasta me solía imaginar así como la animación de del Chavo del Ocho cuando el señor Barriga se le cae encima al don Ramón y lo deja todo hecho como, ¿cómo se llama esto? Como tortilla. Así básicamente me imaginaba cada que me aplastaba el mono. Si estaba bien y si el mono ese y más Kung Fu ahora hasta lo dejo en automático XDD. El C4 arruina el pi. Ah, Tartaglia o a quién. Atar a un enemigo aumenta la velocidad de ataque, ¿vale? Sí, de hecho, y luego me pasé el mono de cierta forma normal. No te puedo decir que fácil porque estaría mintiendo. Aunque creo que eso no lo llegaron a ver porque creo que no transmití eso. Lo hice un día así nomás y ya. O creo que sí lo transmití. Cuando maté al mono. No me acuerdo, ¿eh? Pero creo que luego tengo que matar al mono en alguna instancia también, ¿no? Creo que hay más de un mono. Ay, mira, era más fácil decir que te deja como sentón de Kafka. No, ese golpe de tono, una explosión, escarcha, marca de relámpago, vale, esta de aquí. Me siento bien a gusto jugando con la Chengxin de 5 estrellas. Eso sí, siento que el arma tiene muy pocas balas, tal vez. O no sé. Siento que algo le falta. A lo mejor le falta cambiarle las logísticas. Que por cierto, estuve chetando a la hardware en eso. Le estuve colocando unas logísticas ahí, todas que según yo están bien. Y se le recarga cada casi nada la ulti. Y pues la habilidad obviamente es casi infinita. Aumenta la recuperación de energía exclusiva, ¿vale? Y estuve reroleando el último Y no tiene estadística. accesorios que le aumenten el tamaño de cargador. Ay, fíjate que no se lo he colocado, creo. Aún no me queda claro cómo obtener todo eso. Aunque bueno, Haru dijo. Haru. Anzu dijo, no sé por qué le estoy diciendo Haru. Anzu dijo que creo que se tenía que subir a armas o algo así para que te dieran los accesorios estos. Bueno, algunos. Ay, ¿qué pedo? ¿Me salió puro azul? ¿En serio? Le pusiste carga de energía Se me explosiva. bugueó, supongo. Ya se volvió Baifu el Anzu XD. No, de hecho, Haru es también de para varón. Yo conocí a un chico que se colocaba de nombre Haru y siempre usaba su personaje varón. Al 50, oh, vale. Lo malo es que cada que subes un arma te quedas Dice que en pobre. fondo seleccionas en accesorio, te dice qué arma subir y hasta qué nivel. Ah, pues fíjate que bueno, tiene sentido, ¿ah? ¿Eh? Lo voy a checar, de hecho, ahorita que salgamos. No, bueno, ya cuando terminamos el Hyperlink, ya voy a guachar eso. Reduce el intervalo de uso de habilidades básicas. Daño de disparo, ¿vale? Hola, Kushtop. Por cierto, les recuerdo que está activo el SR y el SP. SR, pues ya saben que pueden colocar el comando SR, espacio y pues el URL de la canción que quieren que uno escuche. O sea, la habilidad básica aumenta la tasa crítica. Y pues el SP para escucharlos. Lo había colocado ayer en el título, pero la neta no me agradó colocarlo ahí. No sé, me sentía como expuesto, no sé. Cosas mías.
Ya me bugué, V. ¡Ya te bugueaste! ¿Cómo estás? ¡Ah, ya te veo! ¡Ah, ya vi! A ver, te empujo. ¡No, no, no, no! ¡Aguántala! Vamos, creo que te bugueaste totalmente, ¿eh? A ver, quédate quieto. A ver si te empujo. ¡Ah, no manches! ¡No te puedo empujar! Uy, pero antes sí podía empujarte. Ahorita estás como invisible. Deja reinicio o matalo, B. A ver, reinicia. He visto que a algunos le pasa eso y como se ve que explique. No hay DFK, así que le digo esto. Bueno, no sé si ella quiera darle, pero nos van a hacer... Bueno, ahí no fue corto hoy, pero ando muy morido y mañana tengo revisión con el dentista. Suerte en el stream y que descanses, por cierto, hace el CC. ¡Ah, sí, cierto! El CC. Muchas gracias, Ariel, por pasarte y pues suerte con el dentista. Que todo salga bien. Nos vemos mañana. Vale. ¿What? Uy, medio me había bugueado también yo. No me dejaba dashear. He visto que normalmente se bugean con la live. No sé por qué. Tengo que luego apuntar sí o sí todo lo que quiero decir ahí. Porque ahorita digo que lo voy a decir. Y ya cuando puedo hablar ahí para decir algunos errores y cositas así, se me olvida y pues no digo nada. Por cierto, hoy pensé que no iba a ser directo porque... Otra vez estoy con problemas de la luz, no entiendo qué están haciendo. El caso es de que... Voy a dejar el ERP media hora mientras veo un café box machina, sí creo que haré eso. Vale, ok. Que te diviertas con box machina. A ver, ¿qué, dónde cae? Me ha troleado, no cayó a ningún lado. Pues a ver si alcanzo a tirarla a la última. Viste que también se buguea algunos de snipero, pero no recuerdo cuál. Ok, yo siempre que Ansu lleva la live, siempre se buguea. Así que se me hace que una es este personaje y entonces sería otro, pero ahí sí desconozco. Siempre me ha tocado ver que o una de dos vuela o se queda tirado ahí en el piso y cositas así. Ay, ahorita hice poquito. Solo por yo. No, porque siento que con los otros personajes no te bugeas. Al menos creo que con Haru no te bugeaste. Faltaría traer a Snape para ver cuál bicho se bugea. Abajo de ese enemigo el láser no te pega, XD es gracioso, le pegas gratis. LOL. ¿Me das permiso trolear Fog? ¿Ve? Pero córrele antes que se vaya la Feni. La canción. Ok.
Vale, aumenta daño de habilidades básicas. ¿Cuánto antes se sale el otro ya en partida XD? Ay, ojalá que no, porque si salen a hacer Ragin ese, ¿eh? Al menos cuando yo iba a, Cherno, se salían los cochinos. Me hacían bullying y yo, hijos de su chingada. Lo peor de todo es que ellos hacían demasiado daño, así que no había problema alguno, sí podíamos pasarlo. Y yo pues no me moría, de hecho. Uy, que me como la bolita esa. No me acuerdo qué logísticas tengo, si tengo que apuntar o no. Reduce el consumo de resistencia. Me interesa curarme. Fíjate que también estaría chido poder llevar tres personajes cada quien, pero obviamente como rolearlos. Banda, por favor, que me falta gente activa, les dejo mi UID. Algunos se salían cuando ven que alguno del equipo pega poco. Sí, me pasó muchísimo, me costó un montón. Bueno, de hecho, si no hubiese sido por Anzu y por Emma, creo que no hubiese hecho esa habilidad, esa misión. Que todo salga de plano, hace mucho bullying. Yo mientras se pueda pasar, todo Gucci. Estoy muriendo. ¡Ah! Pues aquí creo que tenemos, bueno, hay muchos que juegan el Snowbreak, a ver si lo agregan. A ver, cada enemigo de los dos aumenta el daño crítico. Cuando más lejos esté el enemigo, mayor será el daño de disparo. No me gusta mucho su ulti, así que por eso la dejo de ahí. A ver si me sale el buffo este que me aumenta daño por tener 100 de energía de la ulti. De hecho, ya que están ahí los bichos estos, voy a tirar la ulti aquí. Por algo no quieren poner el chat, jaja, espero no lo ponga, pero si palabras clave como ayuda o curación o defensa. Ándale, de hecho. O al menos el emote que lo coloquen. Ahí vienen más. Como ahorita que no le podía decir a pues al chico o chica que iba a recargar Anzu y no que se había ido definitivo. Porque yo siento que ella o él pensó que sí, ya se había ido definitivo Anzu y que no iba a regresar. Pero bueno, ahí improvisamos y por eso le coloqué esa basecita ahí, como diciendo, ¡aguántalas! Creo que son todos, ¿no? Ah, vale, del otro lado. ¡Oh, fuck! Sentí que me lanzaron. Ese de hecho se bugió, ¿no? Ah, no, pero sí le logran dar. A ver, le pego 2000 en la cabezota. Bueno, aquí no le puedo porque está protegido. Quiero también una palabra que diga lago problemas de conexión o bug. También. Eso estaría genial, ¿eh? Sí, pero lo bueno que no coloquen este chat porque no, hombre, eso sí trae muchos problemas, reportes, etcétera. A menos el Yunnai era así, no tenía chat de voz. Y pues el caso de que
No, y de hecho creo que ni chat normal de letras, vaya, solamente eran algo ya preestablecido y ya está. Pero cuando colocaron el chat de voz, no, hombre, y un montón de reportes que no, que insultos, que etc, etc. Algo de locos. De hecho, con quien yo jugaba en el Unite, de milagro que nunca se llevó reportes porque era bien reguera y les decía, ganá, que sus muertos y así, cositas así. Y yo, tranquilo, tranquilo. Derrotar a un enemigo, recién te va lo de. Que sí, a veces la verdad sí empecé esta gente que de Algunos plano juegos requieren trolea. esas palabras clave porque imagínate escribir ayuda o curación en medio de la pelea XD. Temblor del caos. La neta que sí, no me quiero imaginar eso. Aunque yo sí lo he hecho a veces. Ay, creo que se fue la bola. Ah, no, sí, la destruyen. A ver, así debajo. 3.000, 4.000. Ah, vale, tengo el de apuntado. Ok. Tengo que cambiarle eso porque ya no estoy apuntando mucho con ella. De hecho, no quise gastar energía o más bien estamina para. Porque no sé lo de los otros eventos cómo vayan. O sea. Si requiera estamina o no. Justo se movió el bicho, no manches. Que sí creo que deberían de implementarle eso de que metan una reducción de tiempo al momento de echar la ulti. Que como ahorita yo tiro la ulti, pero ahí me quedo básicamente en el limbo. Y puede que se mueva o no el bicho y pues se pierda básicamente la ulti. Al menos yo todavía tengo chance de que reciba unos cuantos ticks, pero como personajes que meten de da el daño puro así tal cual. Pues sí, se desperdicia la ulti. Destruye tres cubos, vale. Al inicio me acuerdo que me comió un montón de pesetazos de este Wii. Amy, ¿conoces a los personajes del Overwatch? Uno que otro, sí. Nunca he jugado Overwatch. De hecho, iba a jugarlo cuando lo hicieron gratis, pero. Pues no sé. What the fuck, eso no. Ah, vale, creo que fue la música. Ah, sí, pinche música, siempre me asusta, digo, ¿qué es eso? Ay, no tenía esto. Ay, por un milisegundo, Sachi. Siempre lo quiero jugar, pero pues no sé. Lo jugué una vez cuando estaba el fin de semana gratis, o sea, cuando costaba. Porque me daba muchas ganas de jugar con la diva. La diva, y bueno, creo que se le dice así. Yo le decía diva, pero creo que es DVA, tal vez. Y la otra, creo que se llamaba Mercy. La rubia. ¿Qué tal sentiste a la Marian? ¿Ansu? LOL, está cabrón.
Vamos para allá entonces. Llevamos 3 o 4, creo. Pues si quieres, mañana. Halo. Es que no sé si traer el juego este del Infinity Strash. Ya me desanimó, la neta. Recuerdo en el Overwatch hay un sniper que cura con sus balas. Espero metan un personaje así en el Snow. Estará roto, supongo. Tendrá la misma mecánica que Yahoo 5 estrellas con cargas de bala, pero de cura. Ah, eso de que cura con balas me hace acordar al personaje este del Infinity Strash, a la Mam. Ya ves que usaba las cura, o sea, las balas para curar. Pero obviamente, pues es distintos juegos, ¿verdad? Y entiendo más o menos a lo que te refieres. ¿Allá no hay? Se llamaba Ana, me gustaba y la usaba, por eso la recuerdo. Se llamaba Ana. ¿Quién? ¿Cómo? Te detuvo un mensaje, espérate. Vamos a quitar esto del drop. Ah, no. ¡Ay! Me están balaceando aquí. Uno ya no puede ver el chat de manera normal porque te balacean. Los puedo tirar, ¿eh? Ah, no. Hubiese estado genial. La Fenix de 4 estrellas me encantaba porque podía hacer eso, de lanzarlos al precipicio. Si traen un personaje así, no hay duda que se debe tirar. Sí, los healers son top. A mí la serie me gustó mucho. A pesar de que, pues, al menos no le puedo sacar el potencial que debería, tal vez. Mi main es la Feni de 4 estrellas, como pega la desgraciada. No la he subido, pero cuando la usé me encantaba cómo las lanzaban. Los tanques sí son top. Sí, pues de hecho viene siendo como tanque la Ciris. Bueno, pues digamos que sí. Y también la otra. Ay, se me olvidó el nombre de esta chica. ¿Cómo se llamaba? Recuerdo que era su nombre con N. No me acuerdo. La que tiene como pega con puños o algo así. Y que gira como trompo. De mismo Snowbreak. ¿Nara? ¿Nada? No me acuerdo su nombre. Después mírate el tráiler de la Ana del Overwatch. Estará roto, algo así en el Snow XD. La única que podría tener algo parecido a la Ana es la logística bella, también es manifestación. ¡Ana! Bueno, ahorita vamos a guachar. Bueno, después de esto vamos a guachar quién es Ana. ¡Nunca! ¡Ah! ¡Aguántala! ¡Ya sé quién! ¿Ana no será una que... que era como medio gordita, así, con el pelo recogido en coleta? ¿Chaparrita, tal vez? O sea, nada más la identifico por eso a los personajes. No sé mucho, la verdad. Tengo curiosidad ya. El de Overwatch era tipo como Paladins, ¿no? O similar. Bueno, si los que han jugado Overwatch, yo no sé si han jugado Paladins también. Pero si es daño en 5 momentos, vale. Cinético. No hay, mi jaja, mejor mírate el tráiler. ¿No? Ok. Tengo puntos, voy a comprar más. Al chile. ¿Sabes qué me gustaría añadirle a este modelo? Bueno, de hecho creo que no lo puedo modificar yo. ¿Tol? Increíble. Ah, mira, ya cayó. Pobre alma.
Estoy cansada, jefa. Vale, vamos a tirar la última aquí. Tendremos una Aimi navideña. No lo sé, puede ser. Si encuentro una transformación así. LOL. No sé si solamente fue a mí o tú también lo viste en tu pantalla, Anzu, que caminaste así como deslizándote. Aquí son anti-Teddy también. No, hombre, no. Aquí bienvenidos los Teddys. Por cierto, bienvenido, Teddy. Vale. Esto de aquí. Este me lo hago con patatas. O sea que no tengo la ulti. Bueno, no como tal como patatas, pero pues sí. No me dirán mal Mad y más barato, ¿verdad, Sach? No, obviamente no. Vale, del otro lado. Aunque bueno, creo que ya le tumbaron la patita, ¿no? Vale, ahí va cayendo. La neta que sí. Y no va bastante. Como el emote ese de... ¡Ay, no sé! Ese me encantó. Aquí solo se habla de cultura de monas chines. Ándale. De hecho, no lo he añadido acá. Bueno, no sé si lo puedo añadir. Lo malo de que hay mucho emote chido es de que no lo puedo usar también en otros canales, Sach. Está en mi perfil de 7TV. Sí. Ay, pensé que se me había bugueado el modelo. A ver... Ah, de hecho ya lo añadió probando. ¿O cómo? ¿Sí? A ver, yo lo veo ahí, activado. Bueno, yo no lo puedo ver aquí en el chat porque estoy en celular. Bueno, creo que lo puedo ver desde acá, ¿no? Ah, sí, sí. Todo esto lo de tu cabeza es un huevo o como XDX. Sí, es un huevo. Huevo frito. Digo, como hace mucho calor, pues dije, vamos a aprovechar la cena ya de una vez, cocinarla ahí. Hay que aprovechar. De hecho, me quería poner otro huevito ahí, pero pues... No puedo. Luego voy a añadir otro huevito. Ya prendió Pepe Lepú, déjenme ir a trabajar XD. LOL, ok. Suerte, Teddy. Aguanta todo el daño elemental, ¿vale? Quiero unas logísticas chidas, no sé. Debes hacer huevo para todo el chat, Aimi. Ah,
su mecha. Pues tráiganse los cartones de huevo y aquí en la cabeza hago los huevitos. Ah, claro, tiene efectos secundarios. Creo que son todos, ¿no? Sí. Daikichi. A recibir ataque aumenta daño de habilidades básicas. ¿Recibo ataque? Muy poco. Daño caótico, daño de disparo, esto me interesa. Si se enoja la Amy, el huevo se hace más rápido, jajaja, XD. ¡Lo de hecho! Como al inicio, la neta sí estaba bien empecetada. Normalmente cuando me empeceto mucho, se me nubla la mente y no soy yo. Me siento como una Cherno. Pero voy a tratar de regularlo. Bueno, más. Ahora sí me voy, que descansen. Cuídate, Sariel. Nos vemos. A ver si le puedo dar al ese, ¿vale? A ver si le llega. Ya estaba más muerto. Ay, no. Te falta hacer sonar el dedo como el de Tokyo Ghoul XD. ¡Hala, sí! De hecho, luego tengo que entrenar, a ver. ¿Cómo era el dedo? ¿No, así? Ay, no sé. Luego, guacho. Hoy supuestamente me iba a parar temprano para ver unos cuantos capítulos. Y me ganó el sueño y dije... 5 minutos más y básicamente fueron horas. La neta, no sé si se habrá ido la luz en ese lapso que me dormí. Pero no, hombre, hinche calor. Infernal. Esa crítica. Uy, me está saliendo muy buena. Uy, relámpago. Amy, no lo hagas, te lastimas. Fíjate que de niña era muy flexible. De hecho, me acuerdo. Bueno, este es un dato un poco perturbador, tal vez. Pero de niña yo siempre jugaba con mi papá de que mejor es muy cringo, olvídalo, no lo voy a contar. Ahora me pregunto por qué chucha lo hacía. Bueno, niña tonta. Supongo que por ver tanto las pistas de Blue que me creía por eso. Ay, te voy a banear. ¿Por qué? Espérate que me cae el espadazo este. Mandoblazo, más bien. A ver, quiero que dashe para tirar la ulti. Bueno, no va a dashe, al parecer está ahí en la esquina. Ahí. ¿Por qué? Quería contar eso, pero no, luego me di cuenta que era muy cringy, así que no. Bueno, lo único que puedo contar es de que me puedo sentar de manera, bueno, antes. Actualmente ya estoy como anciana. Ella también jugaba con su papá, cada vez más convencido de que es tu anime. ¡Lol! Sí, de hecho. Desde que básicamente tenía pañales, o sea, andaba en pañales, me gustaba mucho jugar consola. Yo no, la neta no me acuerdo de los 5 para adelante, me acuerdo, pero de los 4 para atrás yo no me acuerdo mucho qué pasaba. Pero, a ver,
Bueno, vamos a ir a otra porque no sé cuánto falta, pero creo que sería la penúltima, creo. Pero sí, no me acuerdo si yo lo veía o qué onda, el caso que él jugaba al PlayStation y todo eso, ¿no? Y jugaba a la Nintendo, a la primerita Nintendo, vaya. Y jugaba ahí al el Street Fighter. Y pues me llamaba mucho la atención el jueguito. Y me acuerdo que para todo, de cierta forma, me ponía el incentivo de que si hacía tal cosa, jugábamos. Y bueno, ya el de grande me confesó que me agradaba de Wii. Que básicamente de niña nunca jugamos juntos, que realmente me daba el mando, ajá, pero no estaba conectado. Y así como que. Y te aplaudo. Me engañabas, cabrón. Ok, ya. Bueno, no le decía así porque no, él es muy estricto, ¿no? Y le digo una palabra así, yo creo que me revira la boca. Pero sí, el caso es ese y pues bueno. Sí, me gusté. Desde ahí empecé a ver. Sí, tal cual. Sí, de hecho, una vez creo que me lo anticipó que si me volvía grosera de esa manera, iba a enseñarme básicamente su mano. Pero sí, desde ahí empecé a ver que me gustaban mucho los juegos. Porque pues obviamente yo sé que niñas cuando les proponen de que no, que hace esto, jugamos. Y pues no van a decir, pues no me des el mando, no voy a jugar ya. Pero no, yo sí desde ahí ya quería jugar. O sí, básicamente mi primer juego fue el Street Fighter. Y otro juego rarito, así como de Dragon Ball. Creo que ahí tengo el cassette. A pesar de que las consolas murieron, porque ya luego no quisieron correr los juegos, tengo ahí los cassettes. Algún día voy a ver cómo las revivo. Y bueno, lo malo que estaban en inglés esos juegos, así que no le entendían nada. Solo de acuerdo a lo que me iban indicando era como, pues, yo jugaba porque no entendía nada. Apuramente, creo que ni sabía leer en ese entonces. O sea, con eso ya les digo todo, qué edad tenía cuando empecé a jugar. O más bien supe que me iban a encantar demasiado los videojuegos. También como el Killer Instinct, yo ni sabía en absoluto qué estaba haciendo yo, o sea. Solo me decía, no, que en la segunda, la de aquí es práctica. Básicamente, si mueres, no hay problema. Y yo, ah, bueno. Y así. Lo malo de las consolas antiguas es que es difícil conseguir los materiales para repararlos. Sí, es lo malo. Como ya están muy, pues, descontinuados como tal, pues no hay piezas. Solamente de otras consolas, pues que murieron de otra manera y pues así. Pero luego me imagino que debe costar un ojo de la cara repararlos. Precisamente por lo raros que ya son. Pero sí, creo que todos murieron de la misma manera las consolas. De que dejaron de leer como tal bien los cassettes y todo eso. Daño de calor. Relámpago. Ay, pero qué cosas. Vale, ya lo mataron. Daño de habilidad básica, nice. Esquivo, sí, más Yo o quise menos. reparar una Play 1, pero ya no se encuentra material. Chale. Y eso que la Play 1 es un poquito más reciente que obviamente que las demás consolas.
A ver, pues en semana sí que entonces la mía ya estaban más muertas. Imagínate, es la PlayStation, la primerita. Ah, bueno, no viene siendo la primera, no, olvídalo. Pues tenemos básicamente la misma consola. La Nintendo 64 también está Para eso están los ahí. emuladores XD. Sí, pero no es lo mismo. No, yo me quedé acostumbrada a los mandos de la Nintendo 64. O sea, mis manos ya, yo creo que si vuelvo a tocar ese mando, se muevan automáticamente porque, o sea, muchos años, y años de ampollas y todo eso, pues me lo sé de memoria. Hasta o sea, con los ojos cerrados, yo creo que podría jugar así. Pero con ese mando, ojo. Ay, se movió el bicho. Que sí, la neta era demasiado incómodo las palancas. A veces hasta le colocaba ahí como una servilleta para que no me lastimara los dedos. Uy, voy a mitad de vida, ni me había dado cuenta. ¿Tengo la cura aquí o ya no? Ah, no, de hecho ya no puedo regresar. Touch. Uy, 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 estoy a nada. Ay, menos mal que ya se lo finiquitaron. Ya no se habla. ¡91! A ver, voy a guachar cuánto me falta. Esa otra cosa que tienen que añadir aquí. Para mí los mandos Ah, están en todavía me segundo falta. puesto y en primero las máquinas de arcade. Las máquinas de arcade, fíjate que nunca las jugué. Ya llegué a jugar ya de grande una, pero estaba toda rota. No, no le servían algunas palancas. Vale, 202, vale. ¿Y quién dijo que quería ir Bit Dude? Por cierto, de hecho, iba a decirte que pues si estabas en otra party, a ver si mejor mandabas para que el otro chaval pues se viniera. Pero no sé muy bien cómo funcionan estas vainas. Escudo. Ayuda, hace mucho calor, me estoy derritiendo. ¿Cuánto falta, Pop? Faltan 202 puntos. Creo que recibo. Bueno, el anterior recibió 80 puntos. No sé, un 3 runs más. De niño me escapaba a las máquinas de arcade, creo a los 6 años, y después me pegaban con la arma 5 estrellas de Asumecha. Mad Chancla, pero valió la pena cada partida XD. Sí, pues son experiencias muy hermosas que pues a veces ya ni se repiten. Como por ejemplo, quisiera retomar aquel momento en que básicamente jugué mi última partida de Street Fighter o de la Nintendo y así. Por eso cada momento se tiene que disfrutar. Aunque bueno, también una cosa es disfrutar y otra cosa de que pues obviamente uno se tiene que empecetar sí o sí. Es inevitable. Yo jugaba tanto a las maquinitas en Neo Bomberman que me hacía una noit, nunca me mataban ni los bases XDD. LOL, desde chiquito ya vicio.
Bueno, adolescente. Ahora de adultos somos decimos fue parte de nuestra misión de Lord para el desarrollo XDXD. Neta que sí. Aunque fíjate que yo lo... Sí, tenía como 8 o 9 años XD. Ah, lol. ¿Y te dejaban solito así ir a jugar la maquinita? A mí creo que no. O creo que sí. Ah, a mí me dejaban como a los 9, 10 años. Y no a las maquinitas, sino que ya conocíamos a la señora esa que tenía su máquina de... Ese juego ni sigue... ¿Cómo era? El caso que eran como muchas cartitas de frutitas que te podías ganar money o no. Todo era, pues, suerte. Y me gustaba mucho jugar a esa máquina. Creo que podríamos decir que aunque no es como tal un juego así a lo Street Fighter o cositas así, pues al ser máquina, yo creo que es válido todavía. Siempre quise jugar un Street Fighter con alguien, pero pues no tenía amistades que les gustara eso. Y pues a los chicos les gustaba obviamente jugar con más chicos, no con una chica. Antes era seguro, todos dejaban a los niños salir XD. Eso sí. Pero también de acuerdo a cómo eran tus padres. Si tus padres eran muy así estrictos, obviamente no te iban a dejar. Como en mi caso. ¡Lol! No, no soy vato. No le puedo dar desde aquí. ¡Uy! Tuve miedo porque no sé si había un agujero ahí. No les puedo dar. A ver, creo que estos al menos sí les puedo dar. Yo de hecho antes de niña parecía anciana, en el sentido de que me gustaba mucho comprar las loterías y jugarle a todo eso. ¿Cómo me acuerdo que me ponía de acuerdo con la que vendía pues la lotería? Que me escapaba y le decía, no, que dame un boletito de 10 pesos. Y ella me decía, ah, sí, y pues no me salía nada. Y yo estaba esperanzada que me saliera al menos 5 pesos para... pues dar otro 5 y que me diera otro cartoncito, ¿no? O sea, esos de ráscale. Pero como no me salía nada, pues me desacompletaba. Y le decía que... Eras adicta al gacha, jajaja. De hecho, porque me acuerdo que le decía que pues a ver, que me hiciera paro, ¿no? Que me colocara los otros 5 pesos. No me acuerdo si le decía como tal o qué onda. Pero ella me decía, no, que sí. Y ya ahí estaba yo rascándole y pues creo que llegó a salir una vez 15 o 20, no me acuerdo. Y pues nos lo repartimos a la mitad. Pero sí es una historia bien chusca. Cómo me hacía de cierta forma amistad con las señoras. Bueno, de hecho fue creo que la única. Porque luego me daba pena porque no conocía a esa persona y no sé. A veces suelo ser tiquismiquis en hacer amistades. Pero sí, desde ahí ya estaba probando mi suerte. ¡Uy! ¿Eh?
En la que me iba mejor era en el de horóscopos. Ese sí casi siempre me salía al menos 20 pesos o algo así. Y pues el boleto valía 10. Pero sí, siempre tuve la esperanza de sacarme la lotería. Pero no. Me cansé antes que pasara eso. ¿Te imaginas? No manches. No, hombre, de hecho, no sé si alguna vez me habrá salido de 50, pero compré más boletos. Pero pues básicamente lo perdí todo porque ahí no me daba nada. Creo que de hecho cuando me la salió unos 50 pesos me sentí tan emocionada que dije ¡wow! Y pues compré más. Pero ahí me di cuenta que no tenía que haberlo gastado. Tengo un ligero recuerdo de eso. ¡Oye, me va a tirar el cabezón este! Yo una vez saqué como 100 pesos en esas maquinitas que le metías un peso y elegías una fruta y si salía ganabas. ¡No manches, qué chido! A mí lo máximo creo que me llegó a salir 10 o 20 pesos en esa máquina. Pero era muy divertido. La usaba bastante. 91, vale. 100, sí, son dos runes más. Si ganas un premio algo grande, nunca debes seguir a Amy, es una trampa. Sí, pero pues era una chiquilla ahí. Creo que a los 12 o 13 por ahí ya dejé de gastar en cosas así. Diga, nada, pues imagínate, tal vez no, nunca me voy a sacar nada y voy a estar desembuchando ahí money, pues no. O sea, básicamente era lo de unas Sabritas en ese entonces. Bueno, más bien, antes los chetos valían 2.50. Así que con los 10 pesos me alcanzaba para 4 fritangas. Así que sacrificaba 4 fritangas para que no me saliera nada, pues no. Y bueno, no sé si en sus estados, países, se dirá a la fritura fritanga. Si vendes tus recursos en el Fafarm, ¡lol! Bueno, es que ahí era inexperta. Pensé que se podía farmear easy, pero no. ¿Esa es mi música o es una...? Espérate. Aquí les decimos papitas sexy. Ah, vale, es mi música. Papitas, ¿no les dicen de otra manera? Ay, esa creo que no debí de haberlo comprado. No voy a estar a 5 metros de distancia. Hablando de Devil May Cry, bueno, no estábamos hablando de eso, pero con la rola me acordé. Salió la beta abierta de Devil May Cry del celular. ¿Qué onda? Hace ratito lo estuve jugando un poco. Mira que le han metido un montón de betas. Creo que es el primer juego. Bueno, sacando a Blue, No, a menos de que sea alguna en específica, siempre decimos papitas. Ah, vale. Aquí les solemos decir fritangas también. Oye, ¿qué? ¿Cuánto te alcanzó para tus fritangas? No, que pues tanto. De hecho, cuando le decían a Fritia fritanga, me acordaba a que aquí se le dice así a los chetos y todo eso. Chetos, Sabritas o lo que sea. O hasta los cacahuates. Me pasó algo gracioso con eso de las Sabritas. Siempre ve a los mexicanos comprar eso y lo busqué en mi país. No existía. Después descubrí que tiene otro nombre XD. ¿Las Lies? A mí una vez me llegó una bolsita gringa, que pues tengo familiares en Texas, creo.
Creo que sí. El caso de que mandaron unas bolsitas de dulces de pues allá. Y había tanto dulce que yo ni conocía. Y entre los dulces esos había las Sabritas, bueno, Liza de allá. Ala, pero sabían ricas. No estaban tan saladas como las Sabritas de México. Y eso me agradó. Ah, se puede ir hacia allá, no sabía. Ándale, sí, es que así. Y sí, probé bastantes dulces así, ala. Muy buenos. Más que nada las Sabritas me gustaron, porque no me gustan las cosas saladas. O sea, sal moderada. Y también ni muy dulces, o sea, moderadito, así. Que mucho así salado o muy dulce me da asco. Y se volvió así mi cuerpo después del COVID porque no era tan tiquismiquis. No lo cargué. Realmente me gustan mucho los directos del Snowbreak porque me pongo a platicar y así mientras estoy balaceando y todo eso. Me asusta un golpe de don de explosión. No, escarcha no. Vale, este de aquí. Quemar no. Vale. Ese está en cobertura disque y me acuerda Chopper de que supuestamente se ocultaba y el foto ahí todo al aire. Vente daño final al ungido enemigo con estados alterados. Restaura. Reduce. No sé. Creo que este de aquí. A ver si le logro dar la ulti. Pues no, se movió el cochino. ¡Ay! ¿Qué me da? También descubrí los mexicanos a lo que le llaman chile. Aquí tiene otros nombres y otras cosas más. Neta, ¿ya cómo se le dice? Acá hay como tal chile y picante. Aunque bueno, solemos decirle chile y ya está. Ah, no alcanzamos a destruirlo. A ver si se queda quieto. ¡Ven, Trial! Que me lo estás llevando para allá y no se come el daño. Bueno, como si me escuchara. Ah, pero pues sí, ya no terminé de contar. Estuve ahí probando la beta abierta del Devil May Cry ese de celular. Y que la neta ha tenido muchos betas. Betas cerradas, betas abiertas. Pero muy limitadas, eso sí. Pero parece que va a estar chido el juego.
A no le han hecho muchas pruebas y todo eso, como que quieren sacar un juego bien y no con tanto bug. Lo único que siento que les falla un poquito es en la cara del Dante. Cala Discord Babagua. A 11 de vida, LOL. Se le dice allí o picante. Por mi parte, me gusta aprender sobre palabras de otros países para entender mejor. Eso está bien. Creo que falta una más. Sí, falta una más, de hecho. Yo antes como me... O sea, tenía muchas amistades de diferentes estados o países, pues aprendía mucho de sus palabras, ¿no? Y luego las... ¡No! Y luego las añadía... ¿Nos salimos o continuamos? Ah, no, mira, ya está. Pero sí, luego las añadía a mi vocabulario. Hay muchas palabras que sí se me quedaron y otras como que ya las olvidé. O solamente las digo como así, en forma de... Muy rara vez, vaya. Hola, Paul. Pero antes hasta el modo de escribir siempre usabas sus palabras de otros países. Creo, de hecho, cuando volví a hacer videos en YouTube, usaba las palabras de esos otros países. Creo que hasta me llaman a decir que era argentina. Yo me quedé así como que no soy argentina. Ojalá. Pero no. El bichito ese ni sabe dónde irse. Ups. bueno, no eres VTuber, así que no hay problema. Ya cuando te hagas tu modelo, ahí sí ya. No voy a decirte así. O más bien, espérense, voy a sacar la pluma esta que hacen a que olviden todo y así no pasó nada. A mí se me pegó la palabra cabrón que repiten mucho el Fede o el YXD. Sí, de hecho yo la digo también, porque sí se dice acá. Pero pues trato de no decirlo porque sí suena un poco, no sé... Groserillo, ¿no? Normalmente yo sí lo digo así las palabras. No me importa mucho, ¿no? Pero sé que hay mucha gente que sí se asusta porque una mujer diga groserías. Así que por eso trato de no decirlas. Jaja, pero si ya lo doxeaste a Amy, como nos borras su nombre de la memoria. A ver, ustedes no escucharon nada. Ok, provecho. Que se me fue la onda, pues. Yo no escuché en serio qué pasó, XD. No, nada. Nada de nada. Si te enteras, te vamos a tener que borrar la memoria. Como tipo al Dai. Y ahorita como que me dice, no, pues sí, quiero que me la ahorres. Y yo, no manches. Aunque sí, sé ya algo de él. Tranqui, Amy, estoy acostumbrado a las VTuber que dicen palabrotas. Yo antes conocía gente que de plano decía, ay no, qué grosera eres, no me gusta. Y deja de decir groserías. Y yo así como que,
no puedo, o sea, es como tal, es parte de mí, no puedo dejarlas de decir. Por eso a veces suelo atorarme, porque trato de no decirlas. Y reemplazo palabras así, pues a la que se me venga a la mente, ¿no? Y así entre amigos y todo, ¡ah! Y empiezo a decir las palabras, ¿no? De hecho, creo que en el Discord sí llego a hablar de esa manera. Bueno, a escribir. Y más cuando estoy empecetada. ¡Ah, la bestia! ¿Qué pasó ahí? Un lagazo. No sé si ya terminé de recibir los drops o qué onda, pero ya no he visto que me salga el anuncio. Rolazos que saca Starset, ¿eh? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Como ¿me dicen, pegó? Si te gusta algo, no lo veas. Eso es verdad, ¿eh? No, pero fíjate que era, de hecho, un compa. Y sí, pues le decía, pues ni modo, lo siento, pero así soy yo. Además, eso yo creo que hace que también tu esencia, ¿no? Tu forma de ser. Trato de mostrarme un poco igual a como suelo ser normalmente. Pero obviamente omitiendo un poquito eso de las groserías. En general suelo ser así, o sea. No hay mucha diferencia que digamos. Solo si añadimos las palabras que las digo usualmente, ya con eso ya estaría como soy. Esto de hecho me acordó a un directo que vi de Vegeta y todo eso. No me acuerdo quién fue. Que decían que no, que era bien grosero o no sé qué, los stickers. Y yo me quedé así como que, pues es que es normal ser así, ¿no? O sea, entre compas o así, pues eres distinta, pero pues en directo tienes que dar un poquito, pues respeto obviamente a tus viewers, ¿no? Yo me pasaría riendo si dijeras palabrotas XD. Me pasaría riendo. Ah, vale, me imagino que debió de haber sido una pasiva. Digo, ¿de dónde me salió ese escudo? A ver si se queda quieto el bicho este. Ay, se movió. Bien, regresó. Hola, sí que te está persiguiendo el bicho este. Y de hecho, ¿el otro compa dónde está? ¡Oh, la bestia! Casi me revienta. Ah, vale, está aquí. ¿What? LOL, lo último que esperaba que se me bujeara esa parte del cuerpo. De hecho, no sé si ustedes lo logran ver. ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? Una boba se le explotó, no sé qué pasó ahí. Creo que ahora sí ya terminamos. A ver, sí. Gracias, Ansu.
110, me faltan 20 para poder completar esto. Vale, 250 de drop. Pues a ver, unos yolitos. Bueno, un yolo más bien. Iba a decir yolitos, como si tuviera más. Ah, Sachi. Tengo la esperanza de que con otro yolo me salga el arma. Pero estoy pidiendo mucho, siento. A ver qué tengo aquí. Ah, vale, ya se reseteó todo esto. Oh, gracias, Emma. A ver. Sí, si conozco quieres. Una VTuber mexicana, pero no la veo tan seguido por el horario, pero hace reír cuando insulta porque tiene voz de lojaja. Lol, no manches. Ay, sí, cierto que íbamos a verlo. Bueno, iba a ver porque no sé, no me voy a caer copy o algo así. Lo de la tal Ana. Silenciar pestaña. Ay, no, ya te regalo esos cubos, ya estoy capidado y tengo 33 en la casa tirados, catoca. LOL. Pero no hay cap de regalos, ¿no? Solamente de quien los envía, creo. Ana Gabriel, ¿no? Ana Overwatch. Ana Gabriel, ¿qué onda con eso? Ya completa. Ah, vale, sí, no era el personaje entonces que yo decía. Es que yo recordaba otra. De hecho, vamos a ver personajes de Overwatch. Para más o menos decirles cuál era la que yo me imaginaba que se llamaba Ana. A ver. Ay, la más está en chiquito, ni alcanzo a leer. Ay, no. Ah, vale. Ah, ya. La que yo decía y que pensaba que era Ana era la chica llamada May. Yo pensaba que era ella. Uy, 10, nice. Claro, que las únicas que en mi cerebro están. Gorda sabrosa sex. Gorda sabrosa. Pero sí, era la que yo pensé que se llamaba Ana. Snow, si estás viendo esto, trae una personaje como la Ana. De hecho, la Ana nunca la había visto. A ver, de hecho, quiero ver. Abrir la imagen en una nueva pestaña. A ver. Creo que es este. A ver. Bienvenido, Navales. ¿Se ve? Espérate. Ah, vale, es que el navegador está arriba del Snow. Pero creo que igual no se ve. Se me hace que es otro. Que tengo dos navegadores. ¿Dónde está? Ah, vale, es este. O sea, la diva, bueno, yo le digo así. Sí, me la sé. Sus habilidades más o menos. El Hanzo, más o menos también. La Mercy también la usé. ¿Cómo no? La estoy viendo. Ah, vale, iba atrasada un poco. Pero sí, la que yo me refería a la Mei. Avilana no está. Estoy ciega. Ah, vale, la Ana es de aquí, la del parche. Ay, espero no me salga nada hacha aquí. Tenía. Ah, vale, aquí tenía lo de la Ana. ¡Uy! ¡Oh, esta skin se ve chida! ¡Ay, es mítico!
Quiero ver un gameplay de ella, a ver. Pero como tal jugando. Bueno, más o menos así. Jajaja, te confundiste, la Mai con Ana, la Amy se gatona ataca de nuevo. LOL. Ay, yo iba a decir, no manches, tiene hasta la vaina está toda rayada, pero no, es un Oni. Pero no alcanzo a ver como tal qué habilidades hace. Ah, de veras que dijeron que cura, ¿no? Vale. Uy, está nice, ¿eh? Pon el tráiler, te muestras las habilidades. Ah, vale. No tiene Gopi, ¿no? Play Overwatch. Bueno, igual le recorto ahí. Si sí me acuerdo. Ah, que también hace daño. No, no nada más cura. Vale. Lo malo es de que si un ejemplo, dado el caso que yo quisiera jugarla, soy malísima con los snipers. Tómala, se la cargó. El güey de atrás viéndola. Órale, por fijón. Está curiosa, ¿eh? A mí me gustaba mucho la Mei como lucía. Nunca la jugué, eso sí. A ver acá. Ah, pero no, es otra cosa, no es como tal, no la están mostrando cómo juega. Pero sí. A ver, Snowbreak. Tiene de todo, stun, curación y potenciador, por eso digo estará rota en el Snow. Sí, me doy cuenta de ello. Uy, Dios. Me muero, me muero. Interesante. Dos, vale. Ay, ¿se me quedó atorado o qué? La más era las segundas 5 estrellas de la IF. ¿Tú crees que le saquen una variante? Yo la neta sí espero que le saquen variantes. O saquen nuevos personajes. Tipo como la de Chengxin que no estaba contemplada en que saliera realmente. Pero pues lo sacaron de la manga. Ahí era más adelante. Life Bueno, igual in luego, the game. luego. Ah, pero luego le sacan este. Ah, bueno, también podrían aplicar esa. Pero yo creo que van a sacar mejores skins que personajes como tal aparte. O bueno, no sé, la verdad. Puede que sí opten por eso. Así hacía más o menos los de KOF. O sea, los de The King of Fighters, All Stars. Así empezaron a hacer, sacar puros personajes de acuerdo a la festividad. Aparte costaría menos carrear esos manco, digo, esa buena gente que no sabe jugar XD. LOL. Vamos a hacer esto de una vez. Voy a llevar solamente la Fanny. Creo que no me va a hacer falta llevar más. Bueno, no sé si los bichos sean los mismos que en la principal, eso sí. A ver, déjame ver si salen aquí. No, no salen. Ah, vale, antes uno.
¿En serio? Pensé que iba a ser más difícil. No, wow. Increíble. ¡Esto es todo! Creo que por eso lo limitaron de que solamente puedes obtener 3 llaves. ¿Esta la vaina la puedo romper? Ah, Sach, no. Menos 5. No, creo que la de allá sí, ¿verdad? Ah, no, tampoco. No me acuerdo en qué juego me dedicaba a romper puras pantallas. Creo que me tardé más en entender qué tenía que hacer que lo que es. Aimi. Dígame, vamos a reiniciar esto. Que va bien atrasado. Ya me tengo que ir, XDD. Ok, descansa, de cuídate. Curaba, aún después nos vemos mañana. ¿Dulces sueños? Yo o Semouri en XD. Nos vemos y suerte con el directo, chao. Nos vemos, chao. Ya me imagino, es que hay mucha gente que no sabe esquivar. Ah, vale, aunque haya gastado las aquí, las llaves, aquí ya no me consumen en teoría. Pues vamos allá. Voy a tratar de mantener activa esta habilidad para pues matar más enemigos. Bueno, si salen. ¡Se me va! ¡Se me va! Uy, sí es cierto que tenemos que hacer el evento este de oleadas. No lo he hecho. Y no quiero perder puntos. Bueno, ustedes seguramente ya lo hicieron. Solo toca rezar para el Snow saque un personaje como Ana, así sí da gusto jugar de soporte. Ah, vas a ver lo que sí van a venir sacando. Estaría chido, la verdad. Y es que ese bicho lo tiene todo. No me esperaba que también tuviera daño. Ahí en el Overwatch, si te dan en la cabeza, ¿te mueres de uno o solamente por ser sniper te mata de una? O bueno, no sé si por ser trailer, obviamente mataba de una por dar en la cabeza. ¿Cuánto queda? Fíjate que tenía un chingo de planes de juegos que traer, pero ahora me da miedo. Tengo miedo, jefe, tengo miedo. No le doy, ¿no? Ah, sí. Bueno, de que traigo las demás mañana, sí las traigo. Lo del juego este... No lo sé, la verdad. No lo tengo claro. Se puede matar de una o algunas veces te deja con 2% de vida XD. Me acuerdo más o menos entonces a un personaje de Paladins también. Esa bicha hacía un daño loco. Y bueno, para los que vieron el directo de Smite, se parecía mucho al personaje Nox.
Ya se me acabó la playlist. A ver. Ah, sí, ya acabó. A ver, remover. Quitamos esto. Uy, no, aquí no. De acá. Vale. Vamos a colocar la más larga que tengo, que es la de Vocaloid. Siempre es? Que jugaba Sniper en el Paladin me hacían foguques los ISM. Ese me gusta. Siempre que jugaba Sniper en el Paladin me hacían focus los... No manches. Yo sigo diciendo que me gustaba ir mucho... El bichito este con alas. Oye, ¿por qué me sale esto aquí? No entiendo. Voy a ir esta, a ver. Para serte sincera, no me acuerdo si ya había hecho esta. Aunque creo que el mapa es igual, ¿no? Ah, sí me llegó a dar. ¿Dónde está el cochino que me lanzó eso? Dale, pensé que había torretas, pero no. Creo que en la de oleadas son 21 oleadas que se tienen que pasar, pero me imagino que deben ser más. Pero las más importantes son 21 oleadas, al menos para las misiones. Ahí sí, no se me debe de olvidar que tengo que llevar a una healer. Así sé toda de nivel bajito. Sí, ah, chale. Bueno, igual sí. No soy de hacer más. Solamente la dejo al 22, 23, a donde me pide la misión, básicamente. Aunque creo que en un directo sí llegué a hacer todo. El Paladin era una de pistola, lo malo es que me buscaban mucho para matarme, jaja. Sí, solían ser muy así, o muy cochinos de cierta forma, porque luego llevaban snipers. Nunca veías a ese sniper, pero él siempre te mataba. Me pasó mucho en varios mapas. Nunca lo veía y nada más veía que mi bichito volaba. Y pues básicamente como era la mariposa esa, se veía bien chistosa como caía. Parecía que le habían echado ray. ¡A la bestia! ¿Y esto? Tengo que deshacerme de estos, o si no, me van a hacer puré. También de la torreta esa que me está haciendo puré. Bueno, no tanto, de hecho no me está bajando casi nada. Ah, y es de la... Ah, se quedó. No, pero no la puedo baitear. Olvídalo, se apendejó y la agarré. Aumenta la velocidad de disparo, vale. Pues esta ya quedó. Mataste de risa y me debiste esconderte si vuelas y peor contra un sniper. Sí, pero por alguna razón con esa bicha me confiaba mucho y casi nunca volaba. Pero sí, o sea, es que no manches, estaba épico. Pues sí me deja llevar. Ah, vale, pero es porque es las secundarias, vale. Con escarcha. No sé si me haga paro esta, ¿eh? La he dejado un poco atrás. De hecho, creo que ya hasta sus logísticas no me sirven mucho ya.
Pero bueno, creo que es la única de ese elemento que tengo subida ahorita. Sí, de hecho. Pues vamos a probar a ver qué tal. Pero sí, el pinche cochino. Ah, o el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero también de la nada te aparecía y toma, te reventaba. De hecho, ahorita vamos a ver aquí los personajes del Paladín. Para más o menos recordar cuáles eran los cochinos de aquí. Bueno, no creo que esté actualizada esto. De hecho, parece de la beta. Bueno, de hecho es cuando yo dejé el juego, así que creo que está bien. Dale. Pero si yo jugaba la Eris esta, la Sky, la Nara la jugaba también. Kinesa muy poco, pero esa era una de las puercas que le hacía mucho daño. ¡Ay! Ah, el Androx, ya. Ese también hacía mucho daño. Eevee también, si la sabías usar, reventabas. Debes jugar el otro evento de oleadas porque creo que ya termina o se reinicia. Sí, creo que en 2, 3 días se reinicia. El Pip también me gustaba mucho. Había un niño que se tepeaba. O sea, daba igual dónde estabas, el caso que se tepeaba bien hardcore. Desde la otra punta del mapa al enemigo. La Maivy en ese entonces estaba bien rotísima. Bueno, en general todos los personajes estaban rotos aquí, hasta el Grover este. Unos hachazos locos que te deleteaba. Tira también la usaba mucho. Jin, más o menos, porque casi siempre la agarraban. Ay, Shanlin también, sí. Makoa muy poco, solamente lo usé Ese cuervo para te honesotea. el Bug. No me acuerdo cuál era el sniper que era muy jodón. Pero sí, daban asco esos personajes. O sea, no asco de mal, sino asco de bien si era tu aliado y asco de mal si era tu enemigo. Ah, creo que era Willow. Ah, Willow era la que yo usaba, cierto, cierto. Yo aquí, a ver si aparece. Creo que esto es más actualizado, a ver. Y mejor calidad. La Lian casi no la alcancé a jugar. Ay, el Drish este tampoco lo alcancé a jugar. Uy, el Koga se ve chido, ¿eh? Furia tampoco. Ash creo que tampoco la llegué a usar, creo. Pero aquí está mi Willow, la cara de rara. Me da un poco cringe su cara, la verdad. Pero había una skin que la hacía ver bonita. De hecho, El paladín le da flojera equilibrar el daño de los personajes, creo que ahora están más balanceados, bueno, un poco. ah, mira, de hecho esta. Esta yo me la gané en un concurso. Bueno, un sorteo, me la gané esta skin. Y esta es la que yo llevaba. Porque no me gustaba llevarla normal, me daba mucho cringe de su cara. O sea, me gustaba el personaje, pero como tal me daba cringe. Y pues la usaba con esta skin. Pero sí, ah, qué tiempos. A ver, ahora sí, vamos con el siguiente. Ah, aguántala. Ah, pero solamente me queda uno. Vale. Hago uno de estos entonces. A ver cómo le va. Oye, esto no me lo esperaba.
aquí la Haru le hubiese hecho bastante daño, ¿eh? De que me salgo. Si me salgo, ¿no pierdo la llave? Sí, no, es que voy a demorar muchísimo. A ver, ojalá y no perder la llave. Yo lo dejé porque me tocaba gente que parecían bats. Yo soy de aguantar los jugadores nuevos, pero algunos se pasan. Eso sí, hay algunas, Jin creo que se llamaba, que se quedaban en medio y se comían la bomba del Bonks, creo que se llamaba el bicho ese. Y así como de no manches. Pero hasta se quedaban ahí, se quedaban como pared. Y tomas, las traspasaba. Insultaban en el chat en inglés o portugués. Ay, qué raro, en el otro mapa yo bajaba un montón con esta. Y aquí no baja casi nada. Tengo... ¿Nerfeo aquí o qué onda? No me sale. Voy a colocar esto. Y no bajo casi nada. Ah, vale, las coordinadores de no sé qué. No sé dónde están los coordinadores. Debes pegarle a esa cosa que está en el medio cuando esté encendido porque los enemigos están bufeados con armadura. Ah, con razón. Ah, me imagino que el cilindro, ¿no? Bueno, ahorita creo que está apagado. ¿No le hago daño? Es la máquina, no al cubo. Vale, a ver. Ah, se acabó el tiempo. Ah, vale, me sale temporizado arriba. No se enciende todavía. Ahora. Oye, pero ni siquiera le sale cuánto de vida tiene, creo. La máquina tiene tiempo, pero el nivel también tiene su tiempo. Aparte, mientras más rápido ganes, te dan más puntos. ¿Solamente hay estos bichos? Ahora. Algo curioso el método, la verdad.
Y ya no tengo puntos. Vamos a reclamar esto. Me bloqueo el mensaje, me olvide que no debo decir la palabra con B. La vida de la máquina es el mismo bicho XD, algunas veces te salen dos bichos. ¡No manches, LOL! Bueno, de ahorita ya debería estar activa la palabra esa. ¿Qué tengo aquí? Ah, vale, recompensa acá. Chale, no llega la recompensa de 5,000. Ah, pero creo que puedo volverlo a hacer como no me consume. Pero vamos a ir primero a esta que me interesa bastante. Que le quedan 2 días, de hecho. Hasta la 21 en ediciones, ok. Vale, Siris está bien. No sé si va a haber bichos. A ver, déjame ver. Puro térmico. Pues sí, necesito sniper. Aunque bueno, la Fénix se los puede hacer. Quiero llevar a la Jaro a ver qué tal va. De hecho, ya que estamos, y como no sé si me va a salir sí o sí el arma, vamos a subírselo al menos al nivel 60 si puedo. Llévate soporte y la Siris los últimos niveles esta trial. Sí, LOL. Ay, no tengo monedas, Ach. Estabilidad, defensa. Necesito ataque. Eso, o puedes campear arriba en el puente. Me interesa la munición. Vale, me voy a poner en el puente entonces. ¿Estabilidad de qué? De modo. Nada de apuntar. No, pues precisión y ataque. Así. Ya que me falta, pues. Si tens activo el teo nervio de la Siris, cura a todo el equipo. Creo que no lo tengo, déjame ver, guacha. Ay, no es aquí. Mejor quédate abajo para crear drama. Para crear drama. Vale, la Siris aquí está. De hecho, me faltan. Munición. Una chichona. Puedes campear arriba. ¿Cuál sería? Protección del fallecido. Suena chistoso eso. Me hace falta subirle todas las. Sí, aquí está el de cura, ¿no? Necesito farmear esto. Pensé que iba a necesitar estamina, pero parece ser que no. Vamos a colocar a esta para que gane amor. A la Feni y a esta de aquí. Creo que ya lo tienes. Ya lo tengo, bien. Recompensas. Ay, pero no quiero gastar en Uniplata aquí. Mejor me lo compro acá. ¿Cómo está? Está acá, ¿no? Uy, 48, cuando hago nada con eso. ¿A quién estaba subiendo? A la Haru, ¿no? ¿Azul? Bueno, mira, me dio para subir al nivel 60. Bien, 50 digicash. Vale, la Siris va bien. ¿Tengo para subir al nivel 80? Tengo, bien. Arma va más o menos. Logística es más o menos.
Esto, pues no le puedo subir más. Pues vamos a ver qué tal nos va en estas oleadas. Está muy amplio el mapa, ¿no? Ah, mira, está ya el sniper. El puente, vendría siendo allá, ¿no? Se viene el modo Dark Soul XD. El Dark Soul. A ver. Tengo perdido a uno, ¿dónde está? Ese ni sabe para dónde moverse. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde? Sí, me ha pasado. Oye, aguántalas. Bien muerto. Fallé muchas balas ahí. Se tiene raro verte no usar la Yao. La neta que sí. Pero baja bastante esta chica. Y lo bueno que traspasa. Hard 6-4, el verdadero terror. A mí, para mí, el terror fue... vale, restablecer todos los puntos. ¿Qué es esto? Santuario de vibración de baja frecuencia. ¿Cómo así? ¿Esto es un nuevo sistema o qué onda? Ah, no me di cuenta si había tiempo aquí, ¿eh? Santuario de vibración de baja frecuencia. ¿Pero esto para qué sirve? A ver, le voy a dar. Sinceramente no sé para qué sirve. Situación de combate de subida del progreso actual está guardado. No sé para qué sirve eso. ¿Cuál vibración de dónde o qué? ¿De qué me perdí? Eso de los puntos nunca lo use. Prueba el santuario más adelante. Ah, mira, hay una vaina ahí en medio. Ah, vale, me sale al lado izquierdo. Ay, creo que reventé uno de estos. Me estaba apuntando a alguien. ¿Desde qué parte? Ah, vale, aquí. Si tienes tiempo. Ah, sí, 4:17. Hay uno que se la pasa brincando como loco y ni siquiera sabe dónde estoy, creo. Bueno, ahora sí. Espérate, que no me vaya a venir alguien por acá.
Está atacándolo, güey. Vale, creo que se unieron aquí. Voy a ver si les puedo dar con la ulti, el cual lo dudo. ¡Ay! ¡Vienen en chinga! Me van a partir la cabeza. Toma. Call of Duty. ¿Cómo está? Ah, vale, aquí. Pensé que había otro gordo, pero no me faltaba ese otro. Parece que no te va a costar pasar a las 24 oleadas con la Haru, debes decir facilito el tutorial. Pues por el momento sí está easy. Que la Haru hace mucho el paro, ¿eh? ¿Cómo está el otro? Mira, de hecho, desde la otra punta puedo atacarle. ¿Y con la balita extra que me puse? Que dan pena los NPCs siguiendo por el punte hacia su muerte. La neta que sí. Y quiero saber esa vaina blanca que me da. A ver. ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¡Sachi! ¡Los demás enemigos rápido, en chinga! ¡Que se me acaba la ulti! Ah, el otro está allá arriba. Dijo, yo de aquí no me bajo. ¿Pero ataca, niña? Oye, y como que me estoy curando con algo, ¿no? Se me hace que tengo una pasiva de que me curo también. Lo bueno que de cierta forma esa cosa los distrae. Ahí con la Haru durante la alta y si tiras varias veces la E la alta y se ilumina y no te cuesta energía tirar la Q. Ah, sí, es lo chingón. Se cura con habilidad. No manches, no, hombre, pues easy. Y lo bueno que traspasa. De hecho, la voy a poner aquí en medio para que se vengan los enemigos acá. Pues sí, no hay de aumentar más el tiempo, así que voy a continuar colocando esto. Están arriba, ¿no?
Vale, me quedó un enemigo acá. ¿Qué oleada vamos? 11. En la 16 para adelante sí me voy a subir, porque a pesar de que la Haru sí hace bastante el paro, y ahí sí ya empiezan a hacer mucho daño, que recuerdo. Ahorita voy a usar la ulti porque se me recarga muy rápido con las logísticas que le tengo. No creo que me bajen puntos por cada torreta que me destruyen, ¿no? Porque pues sea lo que sea, viene siendo algo como defensivo, no es que sea del mapa. Como tal. A esto sí me cuesta un poco trabajo derrotarlos porque no sé si es porque están obviamente más tochos o qué onda. ¡Oh, la bestia! ¿Cómo se acerca? ¡Aléjate! A ver, ¿dónde va a caer? Uy, uy, uy. Oye, sí necesito dificultad. Estoy durmiendo. Creo que voy con la otra ahorita. Bueno, no me confío mucho que voy en la oleada 12, así que esto se puede poner hardcore luego. ¿Y este se quedó ahí? ¡Pero vente! Vale, otro santuario. Vale, están en la parte de arriba.
Ese güey, mira, se vino aquí. Menos mal que no me bajan puntos por él. Estas vainas que son. Bajaron muy rápido. Ah, son normalitos. ¡Hola, oh, mira ese! Es una metralleta. Vale, fuera el escudo. Y ahora sí. Seguro ustedes ya hasta se durmieron también. Sí, es cierto, voy a usar otra. Ah, justo se acabó. Seguro me voy a venir arrepintiendo por comprar tanto este santuario. ¿What? Ahí no le hice daño. Bueno, me imagino que por el escudo. ¡17! Oye, pues, a pesar de todo, sí se me está haciendo complicado por lo aburrido, pero de ahí en fuera vamos bien, ¿eh? Pensé que iba a ser un poco más complicado. Tengo otros por acá atrás, ¿no? Ah, vale, es de aquí. Y no sé si es idea mía, pero creo que me va un poco más fluido el juego. Normalmente cuando explotaba algo o estos bichos caían, me daba un lagazo. ¡Ay, se va a acabar! No alcanzo. Toma, puñetazo que me dio. ¡Ah, te quedaste atorado! No me caí, ¿no? Te voy a echar de todas formas. ¿Dónde va, chico? No se regrese.
Vale, parece que estos sí ya empiezan a ser un poquito más complicados, o más bien de daño. Porque se lograron tumbar el de aquí. Bueno, que no hay problema porque tengo más. Me sirven como un escudo extra, de cierta forma. A los pobres coyotes les faltan unidades que inmovilicen, solo tienen el lanzamisiles tímido. La verdad que sí. Estas son las más débiles, siento. Estas cosas, si te acercas, básicamente te stunean, eso sí. ¿Qué me estaba haciendo? Pensé que tenía... Estaba recargando la habilidad y no la tenía, no manches. No le llego. ¿Qué le damos? En la... 18, vale. ¿Cuánto de vida quedó? Vale, mitad de vida. Recuerdo ayer dijiste que te balacean cuando te pegaron con espada, jaja. Ah, sí, de hecho. No manches. Es que no sé por qué mi mente se quedó así como bugueada con lo de Snowbreak, de los balazos. Y es que como el streamer que yo veo, también ha estado jugando juegos de shooters. Pues más se me queda en mi cerebro eso. Shooters, creo. No me acuerdo cómo se dice, creo que shooters, de hecho. Lo dije mal. Pero sí. El House Riders, algo así, no sé. Estoy malísima pronunciando nombres en inglés, así que disculpen. ¡Ishe calor! No. Ahora falta que saquen un personaje que lance espadas. Bueno, sí, iba a decir que existe, pero no, realmente lo que lanza es cuchillos. Y dagas. Bueno, de hecho creo que son dagas, no cuchillos. Quiero terminar en chinga esto. No le hice mucho daño ahí. ¿Qué pasó ahí? Vale, se reventó. ¿Oleada qué? ¿20 ya? El médico. ¡21! ¡Lol! Te paso la Amy, me balacearon el médico. Pero esto es un corte. No manches, ¿te imaginas? Sí sería. O voy por atragantamiento de una manzana o algo, ¿no? Y que me diga el doctor, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que te atragantaste? No, pues me balacearon, di, oiga. Y el doctor como que, ok, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿cómo?
O sea, no, no tiene sentido. Quería hacerlo más divertido con la Penny, pero la neta se estaba haciendo más aburrido que con esta de Jairo, así que mejor los mato en chinga y ya está. Yo me quiero atragantar con tus besos, LOL. Bueno, en ese caso sería con la lengua, entonces. Aún me la sigo pensando si trae mañana al final o no del Infinity Strash. Yo creo que sí, solamente eran 5 batallas que me quedaban y ya está. Pero como pues no me levantaron el castigo, así que ni modos. No estaré en YouTube. ¡Ah, mira! Ya me lo quitaron definitivo, ya no puedo ponerlo ahí. Pues depende, si no eres asqueroso, sería premio. Y me refiero... ...y estar a God cuando saquen a alguien que atraiga enemigos como el gancho de Road. Eso sí, ¿eh? Oye, este bicho se me medio bugió aquí. Pero sí he conocido gente que dice, no hombre, no, beso de lengua, qué asco. Y yo así como que en la mancha. ¡A la madre! La voz de Faringi, no manches. No, pues ahí sí no, imagínate. Ay no. De hecho imaginármelo me da algo de cringe. ¡Ay! Ahora sí me destrozaron esto. Como en los HXD. A su mecha, sí. No, va de faringue. Hombre, qué horrible. O que tenga cosquillas en la boca, ¿te imaginas? ¿Cómo no le llega a ese tonto el balazo? Bueno, más bien el dagazo. No me muestre la joroba y no le puedo dar en el coso este. Muestre la joroba, chico. Bien. Sería raro que alguien tenga cosquillas en la boca. Bueno, al menos yo no. Fíjate que yo antes tenía, pero ahorita que quise checar, ya no tengo. ¿Y será que sigo teniendo eso? Pero no, ya no. O a lo mejor es cuando lo haces como muy leve, a lo mejor tal vez da como cosquillitas ahí. Por cierto, Emma, ¿te acuerdas que me habías comentado de uno tal Aimi? Que creo que se había retirado o algo así. Me pasaron una captura de que... No me acuerdo de dónde sacaron esa captura. En el caso de que estaban hablando de uno tal Aimi. Que estaba loca o algo así, no sé.
Y me acordé de la Aime que me contaste tú. Y dije, segura deben de hablar de esa Aime. Ay, lo acabo de cancelar. Pero sí, que curioso, después de que me dijiste de eso. Para que la Amy practique lo de las cosquillas sexy. LOL. No, hombre, no. ¿Qué practique? Uy, ¿qué onda? ¿Se me bugió, mira? Ah, no, olvídalo. ¿Ya acabó? La. ¿Y la acción? Bueno, no puedo decir mucho porque puse ¿cómo se llamaba esa vaina? Las torres. A lo mejor sin las torres hubiese sido un poco más difícil. Uy, mira estos Zcash, vengan para acá con mami. Hay varias VTuber que se puede llamar igual, tal vez sea otra. Ah, bueno, eso sí. Hay muchas que empiezan con Amy. Vale, ¿qué me compro? Bueno, me voy a comprar este de aquí. Y pues... esto no lo estoy usando más, que lo usé solamente para la Haru. De hecho, la Haru la tengo... a ver... vale, aquí. Le tengo con estas logísticas. No sé... yo considero que están muy buenas para ella. O sea, aumenta el daño de habilidades en un 24. Obtener un efecto de una capa de Osmantus dorado. Al usar la habilidad básica, obtén 5 capas al derrotar objetivos. Y obtén 10 capas con habilidades explosivas. Cuando se acumulan 15 capas, el atacante aumenta su ataque en 25 durante 10 segundos. Cuando se acumulan 30 capas, el daño de tipo cinético del atacante aumenta en 20% durante 10 segundos. El efecto de Osmantus dorados puede acumularse hasta 30 capas y alcanzar 30 capas, todas las capas se reinician. Y básicamente le tengo así. O sea, porque ya había farmeado unas que otras. Que de hecho creo que se la puse a Feni o no me acuerdo a quién. Ah, mira, de hecho las que tenía de esta de Haru era esta. Pero tenía daño térmico, así que no me servía. Y podía... no le sirve, Katoka. Podía rerolearlo, pero no lo quise hacer. Además que tenía HP y pues no. Así que le puse habilidad de prisa. Aumenta la tasa de obtención de energía explosiva. Y pues daño cinético. Aquí le dejé el de aumentar un 12% la bonificación de velocidad de recuperación de energía básica. Un poco de defensa para que no me la boten de un pesetazo. Y daño cinético. Este daño cinético no sé si lo puedo aumentar luego, reroleando obviamente. Y pues aumenta un 12% la bonificación de velocidad de recuperación de energía básica. Y pues obviamente la recarga de habilidad de prisa. A 7.7 y daño cinético. Y pues sí, así la dejé. Y pues no me está yendo mal. Ay, de hecho los teonervios creo que los tengo todos, ¿no? Sí, le tengo todos los teonervios. Siempre veo que dicen rumores falsos de las VTuber. Yo solo creo a las personas que siempre comparte información de confianza. Eso sí. Y bueno, desde el arma solamente le tengo a esta. Pero quiero sacar su verdadera arma, tal cual. De hecho, vamos a echar un ojolito. Ah, pensé que iba a salir el dorado. Bueno, sé, para mí me pareció que es muy bueno esas logísticas para ella. Y bueno, un poco la prueba está de que se hacía a los enemigos como si fueran panes. Aquí tengo más cositas. Sí. Ah, mira, más puntos. Nice. Aunque bueno, siento que en este evento como que los hicieron más débiles. Porque siento que en el de linternas eran más tochos. Búscale Attack Noma Pisa, no le sirve porque dispara y recupera energía y baja el CD de la habilidad Blink. Ah, bueno, entonces sería solamente en una logística. Uy, ya completé todo. De esto me falta todavía 35, ponle. No sé, ¿de dónde sacar más?
Ah, esto es semanal. Ah, vale, de aquí mismo. Tengo más puntos, ¿no? Sí. Ah, pues me compro esto porque me va a hacer falta. Y pues ya luego de esto creo que voy a ir por los cupones de oro. Que quiero empezarle a hacer su habitación a una de mis chicas. De hecho, ¿quién me falta? A ver. No les he comprado más habitaciones porque quiero sacarlas del modo hard. Que creo que todavía me faltan. A ver. ¿Dónde era? No me acuerdo dónde se veía, dónde podía obtenerlas. Pero sí. Bueno, bien podría parece comprar una. Algo te saltaste porque a mí me falta 10 o 15 puntos para los 400. Se me hace que la primera semana me salté algunas cositas a lo mejor. Wisa le cambiaron el pelo, ¿no? ¿Así no era? ¿O sí? O bueno, son diferentes tal vez. La recordaba diferente. Oye, ¿no tiene dientes? A ver. Abra la boca, señora. Ah, no, sí tiene. Son trillizas. Pero bueno, creo que acabé todos los eventos. Lamentablemente no junté mucho Digicash. Pensé que sí lo iba a juntar más, pero no. Solamente alcanzó para 2-3 tiros por ahí. Y queda 46 y me quedan 5 días. De hecho, tengo que hacer... los archivos, sí, cierto. Que como completé las misiones diarias, se me había olvidado por completo hacer esto. Yo estoy subiendo a la Haro y estoy subiendo a tope a la Feni. Ahora operaciones, ¿no? Yo junto puntos por si cambia los objetos limitados de la tiempo que venden para las habitaciones. Nice. Pues ya ves que luego meten muebles nuevos y pues obviamente con un cierto por ciento de descuento. Mira, acá voy en la fase 7. Necesito hacer también esto de aquí. Pero como es tan aburrido, prefiero no hacerlo en directo. Bueno, podría hacer este de aquí. Nunca lo he hecho. ¿Qué hora es? 11:07. Me alcanza para uno. Este nunca lo he hecho, ¿eh? Aumenta daño. Ese de hielo es el más difícil. Sí, lol. De hecho, si es hielo, tendría que llevar entonces a la acacia. Pero es que la acacia siento que la dejé muy atrás. Pues nada, a la vieja usanza. Las iris. A ver cómo va. Si no, ponle al cambio. Eso te da muchos cristales buenos. No. Ay, fíjate que no me di cuenta qué nivel era. Oye, se dedica a puro. ¡A la bestia! Pues qué nivel es este. ¡Bestia! ¿Qué pedo con esto? Me va de letia. Cambia la otra. Llévate a la Shin con ese Wu y le puedes pegar los 8 tatins. A la Shin. Elegiste el BL 80. Sí, LOL, con razón. Nunca he ido contra él y me voy con el a nivel más alto. No te va a dar el tiempo. Vamos a probar el 60. La Cheng Xin. No me va a dar tiempo con esta, así que la cambió. Vale. Digo esto. Ah, sí, es que tiene un chingo de puntos, no manches.
Uy. Julia y Nick. Ay, creo que deja el... Ajá, deja el suelo este todo... congelado. Pues su chingada, me cayó encima. Y encima me da el poto, ¿qué onda con este? Cochino. No me da tiempo, ¿eh? Tiene mucha vida. Yo creo que le tengo que quitar eso. Trata de pegárselo en la cabeza. La cabeza, vale. Destruye cuanto antes cuatro columnas de escarcha. ¿Dónde están? Ah, vale, ahí. Justo se me acaba esto. Vamos a activar la ulti de esta. Hay una arma morada que le aumenta el cargador a los rifles de asalto, creo que la tienes. A ver, ahorita lo guacho. Justo donde me voy, justo lanza esa vaina al cochino. No, cuando me encierran luego me muero ahí porque no me puedo salir. Bueno, de hecho, puedo con esa. Ah, vale, es inmune después de romperle el S, ok. Cierto, mañana hay capítulo del Hereo del Escudo. Ya tan rápido, pasó una semana. Me acuerdo cuando me dijiste que ya había salido el anime. Qué rápido pasan los días, de verdad. Creo que sí me da el tiempo. Voy a tener cuidado. Y ya voy a sacar a esta otra. Ay, no tenía las balas. Justito, ¿eh? ¿A qué? 28 segundos. Ahorita como que me saltaba una bomba y me mataba, ¿no? Los últimos meses del año pasan rápido, yo siempre siento que pasa lento al principio. Sí, es verdad. Al inicio es lentísimo. Ojalá diera mi cash como tal aquí. Pues voy a comprar este porque luego
escasean. De hecho, la otra vez no podía subir al máximo porque me faltaba. Vale. Ay, 250, bien. Ah, sí, es cierto que lo, sí dan, pero en las misiones. A ver. Ah. Tach. 47. 12 más. Ay. Pues a lo mejor no lo vean, tal vez. Ah, no, pues sí, porque toca hasta el otro jueves. O bueno, tal vez traiga el lunes, ya que no tengo... Bueno, sí tengo juegos, pero pues con eso de los copy y todo eso, no sé. Pero voy a tratar de traer, o si no, ahí les coloco capturas si saqué el arma o no la saqué. Y bueno, ya hasta aquí dejo el directo, 11:15. Buena hora. Y pues gracias por haberme acompañado. Y pues a mi moderador Pravat. Y a los que hayan colocado música. Y por los consejos. Si matas al otro jefe, te dan más cristales. Sí. Se lo intento luego. Bueno, ahorita, de hecho, cuando acabe el directo, voy a cenar, que de hecho creo que ya está la cena. Y ya de ahí me pongo a hacer lo demás. De hecho, sí tengo que farmear porque pues me quedan 5 días para el arma. Y bueno, sí, chicos, mañana voy a tratar... Ay, no sé. Bueno, sí voy a tratar de terminar el juego ese y ya está. Y hago... Juego más bien las demos que les dije. Bueno, no les dije exactamente qué demos. Les dije que iba a jugar unas demos. Eso no es patrocinio ni nada, así que vamos a ver qué tal van. Así que pues sí, nada. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 8. Y pues espero tengan una excelente noche. Hasta luego. A ver acá. Nos vemos ahí, mi cuídate. Buenas noches. Hasta luego. Pongo mi Zoro aquí y el bolsor volando. Bueno, girando más bien. Ya volando, ya estoy de esquizo.